Look around you. So much of our modern world is new. New ideas, new buildings, new narratives. And that's great. Change is necessary for progress. The whole world gets it. So how is it possible that despite all this progress, we still learn in the exact same way our grandparents did? Our education is evolving so slowly. But why? What if your education could evolve and improve as quickly as the world around us does? What if your education was designed to help you discover who you really are? If students were created like co-creators instead of just products? If there was a space meant to build connections between teachers and students? A place where safe space doesn't mean you'll be shielded by censorship. Where liberty isn't just what you learn, but how. Your education should keep up with the rest of the world. And now, it can. Buenas tardes a todos. En nombre del Centro Henry Hazlitt de la Universidad Francisco Marroquín, les queremos dar una clarurosa bienvenida a la conferencia de hoy. ¿Cómo ponemos a dieta al Estado después de la pandemia? Tenemos muchas preguntas de inmenso interés y la verdad es que tenemos a dos conferencistas de primer nivel para poder adentrarnos en el interesante laberinto que surge delante de nosotros. Para hablar de este tema tenemos a Gabriel Calzada, rector de la UFM, doctor en Economía por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, es miembro académico del Ludwig von Mises Institute, de la Association for Private Enterprise Education, vicepresidente de la Mont Pelerin Society y presidente del Instituto Juan de Mariana, el think tank liberal de referencia en España. También nos acompaña Javier Fernández Laschetti, consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, ex vicerrector de la UFM y exdirector del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, donde me encuentro ahora mismo, y ha sido jefe de gabinete del presidente del Partido Popular y consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Javier es licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Yo soy Will Ogilvy, coordinador de Asuntos Globales en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, y estaré moderando la conferencia de hoy. Antes de que termine mi monopolio del micrófono, quería comunicar a la audiencia que estaremos prestando atención a las preguntas que nos vayáis haciendo por la sección, tanto en YouTube como en Facebook. El final de la conferencia estará dedicada a responder a todas aquellas que podamos y que nos dé tiempo. Así que, si os parece, pues vamos allá. Bienvenidos. Gracias, Will. ¿Qué tal? Buenas noches desde Madrid. Buenas noches, Javier. ¿Qué tal, Gabriel? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal por allá? Bien, bien. Feliz de estar de nuevo en la UFM y extrañando todos los días aquella casa y ese país. Muchas gracias por hacer tiempo, por estar con nosotros, Javier. Y se le olvidó a Will también, consejero de Inmigración. Ah, correcto. Correcto. Que Javier tiene tantas medallas y condecoraciones que resulta difícil decirlas en una introducción toda. Eso es que voy teniendo años, que es otra cosa. Seguro que alguna tuya también se nos ha olvidado, Gabriel, no tengo duda. Seguro. Pues bueno, la verdad que llevamos todo el año hablando de esto y a mí me hace mucha ilusión poder moderar esta conversación por la calidad de los dos, ¿no? Creo que puede surgir un debate entretenido y divertido. Espero que la audiencia también se anime a participar cuando vea el tono de la conversación. Así que, si queréis, para ir arrancando, comienzo contigo, Gabriel. ¿Cuál ha sido la respuesta estatal al COVID? Pues déjame empezar con una breve introducción para llegar a esa pregunta. ¿Cuál ha sido la respuesta estatal? Porque creo que la respuesta estatal tiene mucho que ver, la que hemos vivido, con lo que ha sido la respuesta estatal a lo largo del último siglo, al menos, a las grandes crisis. Y lo cierto es que a lo largo de la historia de la humanidad, pero muy especialmente en el último siglo, el Estado creció a golpe de crisis. Crisis que surgía, crecimiento que se producía en la administración pública y en las competencias que el Estado asumía como propias, y cuando pasaba cada crisis, el Estado no volvía a su tamaño original. Esto ha sido una dinámica
que podemos ver en multitud de crisis, podemos comentar algunas de ellas quizás, y que se da tanto en las crisis bélicas como en las crisis de salud que se han vivido. Y obviamente esto lleva a una cierta dinámica. Por un lado, una dinámica en cuanto a que a las siguientes crisis ya se espera que el Estado lo vuelva a hacer, y por otro lado, a que nos acostumbramos a que a golpe de decreto, y a veces ni siquiera de decreto, el Estado vaya creciendo y asumiendo lo que de manera natural o ordinaria deberían responsabilizarse la sociedad civil. Esta dinámica, que está muy bien descrita por Bob Hicks en su libro Crisis and Leviathan, no ha sucedido siempre, y creo que lo importante es tener en cuenta que esto es una dinámica muy específica del siglo XX y que desafortunadamente da la sensación de que en el XXI entramos con esa misma dinámica, pero no ha sucedido siempre. Si nos vamos al siglo XIX, XVIII, no es así, no tiene por qué ser en el futuro. Para ganar un poquito de perspectiva histórica, si nos vamos al siglo pasado, pues la Primera Guerra Mundial supuso posiblemente el mayor crecimiento en términos relativos que haya tenido nunca el Estado. No había experiencia de un crecimiento tan grande y muchos pensaban que después de la Primera Guerra Mundial el Estado volvería al tamaño anterior. Eso no ocurrió, y de hecho incluso intervencionistas como Keynes decían que todo el que hubiese vivido el mundo de preguerra, de previa a la Primera Guerra Mundial, no podía imaginar el que el Estado iba a crecer tantísimo en la siguiente década. Y que todos añorábamos, decía Keynes, le decía en una conversación a Hayek, todos añoramos, tengamos unas ideas u otras, todos añoramos aquel tiempo en el que la sociedad civil se responsabilizaba de muchas más cosas. Luego, creo que otro ejemplo muy claro, muy seguido de la Primera Guerra Mundial, es el de la gripe del 1918, también conocida como la gripe española, que es quizá el caso, la crisis en la que el aparato público apalanca esa idea de que el Estado y no el mercado es el que tiene que hacerse cargo de los momentos de gran incertidumbre, y posiblemente es el detonante, ya venía desde el año 12, 13, había una cierta batalla de ideas en torno a la salud pública. ¿Qué significaba salud pública? ¿Quién puede proveer salud pública? Lo tenemos desde el final de la primera década del siglo XX, está ese debate ahí. Y con la gripe del 18, pues quienes creían que la salud pública tiene que ser casi un monopolio estatal, pues apalancaron en este episodio tan traumático, y lograron que el Estado avanzara muchísimo, creciera muchísimo por el lado de la sanidad pública, y ya nunca volvería atrás, ya nunca volvería a hacer lo que fue. Sin embargo, es muy curioso que cuando analizamos la historia de la gripe española o de la gripe de 1918, nos encontramos con que la investigación fue hecha por empresas privadas, principalmente por compañías de seguros que pusieron dinero para que se pudiera llevar a cabo la investigación. La persona que descubre finalmente la gripe, el virus, es una persona que ya estaba retirada y que con sus propios ahorros se dedica a continuar durante la jubilación el empeño de lograr descubrir cuál era el virus y solucionarlo. Y así podríamos contar otras muchas cosas de ese episodio, que dura 30 años, por cierto, desde que estalla la gripe española hasta que se encuentra la solución. Esperemos que en esta ocasión no sea para tanto. Y así nos vamos a ir encontrando crisis de todo tipo, crisis bélica, crisis de salud, en las que una y otra vez, como cuenta el bueno de Robert Hicks, el Estado va a crecer mucho y luego solo va a decrecer un poquito. Para concluir y dar una idea de un poco de siglo, el gobierno de los Estados Unidos comienza con 463.000 empleados, el gobierno federal, en el año 1900. En el año, pues hace un par de años que miré el dato, eran 4,4 millones de personas, el Estado federal. Y que es un crecimiento del 950%. Y esto es algo que es algo muy del siglo XX. Muy del siglo XX, y que ojalá podamos reconducir para que no siga siendo una característica del siglo XXI. La Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones también han sufrido un proceso similar,
y hoy, o antes de estallar la crisis, supongo que hoy mucho más, pero antes de estallar la crisis del coronavirus, tenía 7.000 empleados dedicados a esto, dedicados única y exclusivamente a las epidemias internacionales y este tipo de cuestiones, ¿no? Creo que es uno de los casos de fracaso más rotundo que pueda haber, tener una organización internacional con 7.000 personas esperando a situaciones como esta y cuando llega la situación no son capaces de hacer nada que al menos le lleve a uno a pensar que han amortiguado los efectos de la pandemia. Y bueno, creo que a la pregunta que hacías, ¿cuál ha sido la respuesta estatal? La respuesta ha sido muy parecida a las respuestas del siglo XX. Creo que ha sido una respuesta de tratar de atar de manos a la sociedad civil, atar de manos a las empresas privadas, no permitir que solucionaran cosas que podían solucionar de manera sencilla. Quizá eso ha ido cambiando a lo largo, porque esto está durando mucho tiempo, entonces eso ha ido cambiando quizá un poco, pero prohibir a la gente que salga, prohibir a la gente que se desplace, prohibir a las empresas que hicieran test en un comienzo, no sé si ya nos olvidamos, pero en un primer momento muchas empresas hospitales dijeron que tenían capacidad para hacer test y se les prohibió por completo hacer los test. Y al igual que se les prohibió hacer los test, se les prohibió a la sanidad privada, se le prohibía tratar los casos de coronavirus, etcétera, etcétera. Entonces creo que la respuesta ha sido una respuesta muy anticuada, una respuesta propia del siglo pasado, una respuesta en la que la tecnología solo ha llegado cuando la crisis ya venía muy avanzada, donde se ha dado por hecho que esto se solucionaba mediante monopolios, es decir, top-down, de arriba para abajo, y creo que hay pruebas más que de sobra que este tipo de crisis, especialmente este tipo, porque lo complejas que son, necesitan soluciones de abajo para arriba, con mucho prueba y error, y mucha responsabilidad por todas las partes, por parte de las empresas, por parte de la ciudadanía y por parte de la administración pública también. Muy bien, muchísimas gracias, Gabriel. Javier, te paso la pregunta. ¿Cuál ha sido la respuesta estatal del COVID? Bueno, pues me agarro a esto último que estaba diciendo Gabriel, que es que a cómo ha sido de top-down la reacción o la respuesta estatal en mayor o menor medida, y hay bastante variedad, pero en todos los estados, en todos los países, ¿no? Yo, algunos ya me habrán escuchado decirlo, yo como creo que este ha sido lo que llevamos vivido de marzo acá, y lo que queda, el mayor experimento jamás intentado de ingeniería social, probablemente de toda la historia de la humanidad, incluyendo nada menos que tratar de meter en su casa al mismo tiempo a todos los seres humanos de toda la Tierra, ¿no? Una cosa increíble, ¿no? Yo creo que esto nos va a dar, y seguro que va a dar, para que haya muchos análisis, muchos estudios a lo largo de muchas décadas, y ojalá que muchos de ellos salgan del campo liberal, académico, y que se pueda estudiar, porque yo creo que lo que hemos visto es lo que da de sí las respuestas top-down normalmente, pero aquí, como todo más duro, más presente, más inmediato, con los resultados a la vista, ¿no? Yo lo resumiría en dos respuestas fallidas y un fracaso, ¿no? Dos respuestas fallidas. La primera, y estoy pensando fundamentalmente en el caso español, que es el que conozco mejor, pero que en alguna medida se ha dado en muchos otros países. Primera respuesta fallida que se le ocurrió al Estado aquí en España, en este caso al Ministerio de Sanidad. Declararse, hablo de la última semana de febrero, primera de marzo, antes del confinamiento, declararse monopolista de todos los sistemas de equipamiento, de equipos de protección, de mascarillas, tal, tal. Y entonces empieza a hacer incautaciones y lo sacan en televisión, y vemos en televisión cómo entra la Guardia Civil en almacenes de mascarillas, se los lleva y los para en la frontera. Bueno, ¿qué ocurrió? Pues de toda la vida, claro, lo que tenía que suceder, por supuesto, automáticamente escasez. Desapareció. ¿Qué pasó? Que durante todo el mes de marzo en España no hubo apenas mascarillas y equipos de protección individual. Resultado, se infectaron todos los sanitarios, se infectaron todo el personal de las residencias de personas mayores,
y la mortalidad, ahí la tenemos, ¿no? Lo estamos pero es que no contó con eso, lo estamos volviendo a ver ahora. El Estado ha dicho aquí en España que recomienda muy vivamente que todo el mundo se vacune de la gripe y que para lograrlo, este año por primera vez, vacuna de la gripe hay todos los años, pero que este año por primera vez el Estado se hace monopolista de la vacuna de la gripe. O sea, él ha comprado todas las dosis y él las distribuye. Yo nunca había oído a tanta gente, pero cercanos, que te cuentan cómo estoy desesperado, intento ponerme la vacuna de la gripe, me dan fecha para el 23 de diciembre, he ido a la farmacia y me dicen que tienen prohibido venderlo. Bueno, claro, o sea que es, una vez más, la respuesta fallida del Estado que pretende la fatal arrogancia de creerse que tiene la capacidad y la información para hacerlo todo y no la tiene, ¿no? Y otra respuesta fallida es lo contrario, la de no dejar hacer a la sociedad y a la gente, ¿no? Se vio también cuando empieza toda la crisis, como no hay equipos de protección individual, empieza la gente a hacerlos, impresoras 3D, iniciativas de gente, mi cuñado que es director de un astillero en Vigo, pues empiezan en su astillero, en vez de hacer piezas de barcos, empiezan a hacer máscaras de estas de protección transparentes. ¿Qué ocurre? Realmente le empiezan a decir a todo el mundo, no, eso no lo deben ustedes repartir gratuitamente, o sea, lo querían donar a hospitales o a centros de salud, no, porque no han pasado el proceso de homologación. Pero, hombre, ¿qué está usted diciendo? O sea, se está muriendo la gente y me dice usted que tiene que pasar un proceso de homologación. Y de nuevo lo estamos viendo también, lo vimos al principio de la crisis y lo volvemos a ver ahora, ese intento del Estado de monopolizarlo todo y al mismo tiempo no dejar hacer. Yo creo que una clave en esta fase en la que estamos ahora son los test, hacer test masivos. Yo creo que en Madrid está funcionando, ha mejorado la situación de septiembre para acá, ha bajado, a diferencia de lo que está sucediendo desgraciadamente ahora, pues en París, en Ámsterdam o en Berlín o en Milán, porque empezamos en el mes de septiembre con centenares de miles de test de antígenos, los test que dan la respuesta inmediata. Como queremos que se haga test continuamente todo el mundo, y además estas cosas son unos test baratísimos, que valen $5, lo que queremos es que se puedan hacer en las farmacias. En las farmacias en España hay farmacéuticos que son titulados superiores, que saben perfectamente hacer eso y mucho más, ¿no? Bueno, no, la respuesta del gobierno es no, es que no están homologados para hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay la presión del gremio de los enfermeros que dice que los farmacéuticos no pueden hacer lo que es la profesión de la enfermería. O sea, al final terminamos siendo víctima del Estado o cuando intenta hacer o cuando no te deja hacer. Y claro, cuando van fallando las líneas de defensa, es decir, la primera es intentar que la gente no se contagie, la segunda es intentar que el que está contagiado detectarlo con un test y que no contagie a más gente, pues entonces ya solamente queda el fracaso. Al final es un fracaso el confinamiento, o sea, la idea de encerrar a la gente en su casa, como decía Gabriel, ensayada mil veces por la humanidad, desde la Grecia antigua son las primeras noticias que se tienen de cuarentenas generalizadas, pues es lo que lleva haciendo la humanidad cuando no sabía qué hacer, como no sé quién está infectado, en vez de ayudar o dejar que la gente pueda organizarse, por ejemplo, las empresas que sí lo están haciendo, y aquí en España si hay prácticamente todas las empresas están haciendo test a sus empleados, pues para detectar quién está infectado y a ese que se quede en su casa y no infecta a los demás, pero que todos los demás puedan circular, pues se llega al fracaso final, que es encerrar a todo el mundo para que no, para que no haya más contagios, ¿no? Y junto a eso, y ya termino con esto, algo que no solamente ha pasado en España, pero está pasando mucho en España, tal vez porque tenemos el único gobierno con comunistas de toda Europa, probablemente de todo el mundo occidental. Por cierto, hoy es buen día para recordar que hoy hace 31 años los berlineses derribaron el muro de Berlín. No se cayó solo, lo derribaron. Tal vez porque tenemos un gobierno con comunistas,
Ha habido un intento claro, repetido, y la última vez ha sido esta semana, con una disposición ya legal publicada en el boletín oficial, dirigida a controlar lo que llaman fake news, bulos o desinformación, pero que sencillamente deja la puerta abierta para que cualquiera, incluso sin ningún tipo de control judicial, pueda empezar a decidir si los contenidos informativos de tal o cual medio, o incluso esta misma charla que estamos teniendo en este momento, puede constituir desinformación y, por tanto, prohibirla. Lo cual a mí ya me parece que es ya esa lista. Muy bien. Bueno, yo creo que la preocupación inicial siempre es por la salud, evidentemente, ¿no? Y en los trágicos datos que ha habido con todas las muertes, las infecciones fuera de control en muchos sitios, las segundas oleadas, ¿no? Pero inmediatamente después de esa reflexión viene una importantísima, ¿no? Que después de hacer este experimento de ingeniería social, como está diciendo Javier, de encerrar a todo el mundo, todo lo que se pueda en todos lados, ¿qué efecto tiene esto sobre la economía, ¿no? ¿Cuál ha sido el efecto de estas políticas estatales sobre la economía? Si quieres, Gabriel, te doy la pelota a ti. Los efectos sobre la economía son los efectos que cualquier persona que haya estudiado un año introductorio de economía sabe que se van a producir cuando vemos el tipo de medida que la mayor parte de los gobiernos, es verdad que aquí hay que decir la mayor parte porque hay alguna excepción que otra, pusieron en marcha. Y la clave para mí, además, la da sobre todo el gobierno español, la clave internacional, porque es el gobierno que más se empeñó en hablar de economía de guerra. Otros también implantaron economía de guerra, pero no fueron tan claros y directos a la hora de decir que estábamos en una guerra, que esto era una economía de guerra, la guerra contra el virus, y toda esa retórica bélica que utilizó el gobierno español y que algunos otros gobiernos de vez en cuando utilizaban también. Y creo que las medidas que aplicaron, en el único sentido en el que tenían razón, o sea, esto de guerra no tiene absolutamente nada, el único sentido en el que tenían razón es que las medidas que querían aplicar son las medidas de una guerra. Pero por lo demás, no tiene absolutamente nada que ver un virus con una guerra, no tiene nada que ver el tipo de medidas que se deben poner en marcha, no tiene nada que ver el desarrollo y la dinámica, y mucho menos aún tiene que ver la posguerra, no tiene absolutamente nada que ver en el caso del virus, y ya verás que van a intentar aplicar también las típicas políticas de posguerra al caso del virus. Y claro, si esto es una guerra, entonces lo que están acostumbrados los políticos es que en una guerra lo que hay que establecer son incautaciones, como Javier nos hablaba de algunas antes, hay que poner precios máximos, Y toda una serie de medidas que están asociadas, creo que erróneamente, pero están asociadas a las guerras. Digo erróneamente porque no creo que los países, cuando una guerra empieza a ser larga, las mejores medidas no creo que sean esas, pero históricamente los gobiernos han creído que sus guerras iban a ser cortas y entonces han aplicado unas medidas que valían quizás para las Blitzkrieg, pero no para las guerras de medio o largo plazo. Y entonces lo que hemos visto son, pues eso, precios máximos aplicados a las mascarillas, eso lo hemos visto aquí en Guatemala y en un montón de países, no se podía vender las mascarillas a más de un cierto precio y obviamente, pues lo que surgió es lo que tenía que surgir, las mascarillas empiezan a desaparecer de las tiendas oficiales y el mercado negro afortunadamente funciona y se llenó de mascarillas inmediatamente. Hemos visto incautaciones de todo tipo con esa idea tan genuinamente estatista, de que nosotros podemos mirar desde aquí arriba el panopticón, ¿no? Y podemos mirar de aquí arriba y saber dónde son mejor utilizados los recursos. Nosotros vamos a ser más listos que el mercado y vamos a saber aquel recurso que tiene fulanito allá. Esto es como Chávez, ¿no? La plaza de Caracas. ¿Y de quién es aquel local? De la familia López. ¡Ah, la familia López! No, no, hombre, ¿cómo va a estar en manos si son joyeros? Quítenselo a la familia López y démoselo a la biblioteca, qué sé yo, municipal o a la que se le ocurra al gobernante de turno, ¿no? Esa misma idea que a todo el mundo horroriza cuando ven, o a casi todo el mundo, no a los de Podemos, sino a los radicales comunistas, pero cualquier persona sensata ve el vídeo de Chávez en esa plaza de Caracas y se horroriza. Eso mismo es lo que han estado los gobiernos haciendo estos últimos meses en términos de política económica. Y desde ahí, pues, expansión monetaria, que también es una política muy típica de las guerras, y esa ilusión a la que lleva la expansión monetaria rápida,
es una ilusión, una borrachera, se llena todo de dinero y de pronto la gente dice, ah, pero esto del virus, económicamente, sí, vemos que la gente no va a trabajar, las empresas no producen, pero las cosas no están tan mal. Y eso es porque llegan billetes a trote y moche y da una pequeña sensación de anestesia o de borrachera. Y aunque sí, la situación económica sí está mal, no parece para tanto, ¿no? Cuando pasa el efecto de esa inyección, de ese chute inicial, pues se va a sufrir mucho más de lo que ya se está sufriendo en este momento. Y, por supuesto, después otra medida económica ha sido esa medida tan genuinamente intervencionista de decidir para qué actividades económicas existe una solución y pueden seguir en marcha y cuáles no pueden seguir en marcha. Es decir, dictar mediante pues, emisión de licencias de algún departamento, algún ministerio, quienes pueden, en vez de hacer lo contrario, en vez de decir todo que encuentre una forma de evitar A, B y C, puede estar abierto. Pues no, lo que hicieron fue hacer listados de quién podía, quién no, para quién si existía una tecnología que impidiera el contagio. Es decir, un despropósito, un verdadero despropósito. Y claro, fruto de ese despropósito tenemos los efectos que podíamos imaginar. De los precios máximos el que comentábamos, mercado negro y desabastecimiento en lo que son las tiendas más oficiales. El caso, el colmo es el caso de España, como decía Javier, que si ya vas a la incautación en frontera, pues lo que encuentras es que nadie quiere exportar material a tu país. Afortunadamente en Guatemala no llegamos a ese nivel, pero sí llegamos a ver a un viceministro entrando en una empresa y clausurando la empresa porque algunas personas con separación y demás estaban allí y continuaban adelante con la actividad empresarial. Y bueno, y hemos visto también cómo a medida que avanzaba el tiempo de la pandemia, pues los gobiernos entraban en la típica dinámica intervencionista de ahora va a haber que intervenir para solucionar el problema de la intervención anterior. Eso lo podemos ver en muchos casos, pero lo veíamos en detallitos muy pequeños, ¿no? Como por ejemplo, poníamos zonas a las que no te podías desplazar. Entonces había ciertas empresas que tenían una fábrica en una zona y otra fábrica en otra. Entonces se quedaban incomunicadas. Entonces había que volver a intervenir y establecer una nueva regla que solucionaba el problema ese anterior. Pero esa nueva regla, a su vez, generaba un nuevo problema no previsto a empresas que sí estaban en diferentes sitios, pero tenían una condición especial. Y eso lo podemos ver con absolutamente todo, con las reglas para los respiradores, y con todo tipo de cosas, incluidos las leyes de investigación farmacológica, ¿no? Que ha habido que, sobre la marcha, intervenir sobre la intervención anterior ha producido nuevos problemas y ha habido que crear comités para ver cómo solucionamos los problemas de la pila de intervenciones. Así que yo resumiría en ese sentido, más que en medidas, más que en hablar de impuestos concretos o volumen exacto de cuánto ha sido la expansión monetaria, yo creo que esa ha sido la dinámica de intervención económica y nos ha llevado a la situación, creo que bastante traumática que tenemos en este momento, de muchísima gente ha perdido su trabajo, muchísimas empresas no van, a pesar de que esto no era una guerra, no habían caído bombas y no se habían destruido, financieramente han destrozado de tal modo a una parte del tejido empresarial que difícilmente se van a poder recuperar. Yo coincido mucho con lo que dice Gabriel y yo creo que hay muchos motivos para ser muy crítico con los efectos en la economía de lo que han hecho y siguen haciendo los estados, ¿no? Y me fijo sobre todo en una cosa que están haciendo y que está teniendo un efecto y va a tener un efecto devastador, que es gastar mucho, y en otra cosa que no están haciendo y que podría tener un efecto muy revitalizador, pero no la están haciendo, que es desregular, eliminar regulación de la que impide que las empresas y las personas y los individuos puedan encontrar su propia manera de salir adelante. Lo primero lo ha descrito muy bien Gabriel, o sea, lo que hay es una especie de gran orgía de gasto en toda Europa, la propia Unión Europea,
y dentro de ella, en España, es el país en el que más, en el cual, ojo, la semana pasada se presentó un proyecto de presupuestos para el año 2021 que sube un 41% el gasto público en España. Ojo. Si le descuentas los fondos europeos que lleva ahí incorporados, sube menos, sube el 25%. Nada menos. Jamás, yo no tengo conocimiento de que jamás en la historia haya habido un crecimiento del gasto del 25%. Eso va a significar que el peso del Estado, de todas las administraciones sobre la riqueza nacional en España, va a saltar, según las cuentas del gobierno, al 53%. Yo creo que va a ser mucho más, yo creo que va a ser más cerca del 60% que del 50%. Y eso me parece devastador, porque entre otras cosas lo que está creando una enorme burbuja de deuda pública, para cada uno de los estados, para el conjunto de la Unión Europea, y eso significa, claro, todo el mundo está haciendo como si la deuda es una cosa que no se paga o que ya la pagará alguien que no conocemos. No, la deuda no es que la vayan a pagar nuestros hijos y nuestros nietos, que por supuesto, la deuda la vamos a empezar a pagar nosotros. O sea, eso es, la deuda significa que dentro de 2 años, dentro de 3 años, tendremos que, de nuestros recursos de ese momento, restar una parte muy importante para atender el servicio de la deuda, y eso es algo que tenemos que pensar muy bien, o que se debería pensar mejor antes de este enorme crecimiento del gasto público como estamos viendo. Entonces yo decía, por una parte, lo que está haciendo el Estado, gastar demasiado, y por otra parte, lo que no está haciendo, o al menos no tanto como debería, y eso también es diferente en los distintos países, pero yo creo que ahora se ve mejor que nunca, y es el momento en el que más claramente se ve que la regulación de los sectores, las mil y una regulaciones que ya describía perfectamente Milton Friedman en Libertad de Elegir, es un estorbo para reconstituir las relaciones económicas entre las personas, entre otras cosas porque los clientes ya no están donde estaban. Yo tomo el testigo, Javier, de lo que estás comentando, en lo que vemos si se mejora la señal que tiene, porque a eso lo había dejado para la siguiente, pero creo que el tema de, o para la última, el tema del gasto público y el tema sobre todo del déficit público, creo que es algo que va a, si el coronavirus está provocando estragos, el tema del gasto público y sobre todo del déficit público y de la deuda pública va a provocar estragos posiblemente mayores de los que estamos viviendo, por supuesto, económicamente en este momento y incluso en alguna medida o en algún sentido pueden provocar problemas de salud incluso del nivel de lo que estamos viviendo ahora. Las grandes crisis de la historia han venido dadas por grandes crisis de deuda pública. Se están tomando demasiado a la ligera lo que puede provocar una crisis de deuda pública en los próximos años. Veníamos de una situación de un endeudamiento ya muy, muy grande desde la salida de la crisis del 2008. Y montar una nueva crisis de deuda o montar una nueva pila de deuda sobre la que se había montado ya, creo que es una temeridad. Y que nos puede llevar, como bien decías, Javier, a que no solo nuestra generación, las próximas generaciones vayan a ver su crecimiento económico, su desarrollo, pues muy mermado por culpa de esto, sino que además nos vamos a ver nosotros cómo salimos del desastre de esta pandemia y nos vamos a ver en otro desastre que es el desastre de la deuda pública acumulada. Hay una cosa muy interesante y es que mientras la sociedad civil, mientras las personas se están apretando el cinturón, mientras vemos que las familias lo que hacen es tratar de ver dónde poder ahorrar, mientras las empresas recortan de aquí y de allá para lograr aligerar y continuar manteniendo la actividad en la mayor medida posible, lo que vemos es que el Estado hace lo contrario. El Estado lo que hace es en ese momento gastar más y disparar con pólvora ajena. Eso nos va a llevar a un problema pues muy grande, y es que la deuda pública va a terminar afectando a todo el resto de la economía, a todo el resto de la sociedad, a todos los demás sectores. La deuda pública va a terminar expulsando a la inversión privada,
va a terminar haciendo menos rentables las inversiones y va a terminar haciendo pues mucho más complicado el que la familia común pueda ahorrar y vivir más allá del salario que tenga, de los ahorros que puede ir acumulando. Yo creo que esto no es suficientemente percibido y es un problema muy, muy grande que estamos creando o que están creando los estados, los gobiernos y que nos va a afectar muy de lleno. Y Gabriel, has hablado antes, ¿no?, poniendo el ejemplo de España, de economía de guerra, que creo que es verdad que se subrayó por todos lados, pero más que la guerra contra el virus parecía una guerra contra la sociedad civil, ¿no? Mi pregunta, te quiero hacer la pregunta de cuál crees que ha sido la respuesta de la sociedad civil, pero además está siendo tan gloomy todo el aspecto, ¿no?, que quería preguntarte si ves esperanza, ¿no? Si ha habido ejemplos que hayas quitado el sombrero con algo en algún lado o por dónde se puede ir saliendo, ¿no? ¿Cómo esta sociedad civil que está en guerra con su propio gobierno, muchas veces sin saberlo, pues pueda salir adelante, ¿no? Mira, Will, primero yo creo que la mayor parte de los políticos, la inmensa mayor parte de los políticos se meten a políticas porque tienen un cierto deseo de control. Y entonces una crisis como esta lo que hace es dar la oportunidad a ese 90% de políticos. No digo que no haya otros que son excepcionales y que llegan ahí con ganas de abrir espacios para la sociedad civil, pero lo cierto es que la inmensa mayor parte se mete a política porque quiere controlar la vida de los demás. No tenemos que ser ingenuos en este sentido. Y que hay excepciones no nos debe cegar ante esta realidad. Entonces yo creo que la crisis ha sido aprovechada por esta mayoría de políticos que han visto en la crisis la oportunidad de vamos a regular la vida de la gente, vamos a decirle, vamos a dictarle. Decía Javier que era el mayor experimento social de la historia en términos de intervención y de decirle a la gente encerrémosla por un lado y además digámosles que la encerramos por su propio bien. Prohibámosle que busquen soluciones de común acuerdo voluntarias en la sociedad civil y digámosle que se lo prohibimos por su propio bien. Prohibámosle que utilicen instrumental que tienen y digámosle que se lo estamos prohibiendo por su propio bien. Entonces, la sociedad civil, me preguntas cuál ha sido la reacción. Yo creo que ha habido una primera reacción y es difícil decir cuál ha sido la reacción porque ha sido muy dispar. Y en diferentes países la reacción ha sido muy, muy distinta. Pero creo que ha habido, en general, una reacción inicial de miedo, de aceptemos lo que venga de arriba porque tenemos miedo, no conocemos esto bien. Y a medida que han ido pasando las semanas, más y más la reacción de la sociedad civil, que aún con miedo al principio, estaban desarrollando, como decía Javier antes, pues con impresoras 3D, ventiladores, talleres se ponían a crear incluso bases para poder poner parte del material que había que utilizar. Empresas de textil pues se pusieron a fabricar mascarillas, creo que incluso Inditex se puso a fabricar mascarillas. Entonces, cuando digo incluso me refiero a que salió la noticia que un gigante como Inditex dedicaba pues una línea de la actividad a fabricar estas mascarillas. Entonces creo que la reacción de la sociedad civil ha sido por un lado de miedo, pero al mismo tiempo ejemplar en cuanto a probemos, arriesguémonos, pongamos todo de nuestra parte para buscar soluciones nuevas a este problema. Y creo que a medida que ha ido pasando el tiempo, la sociedad civil ha ido perdiendo el miedo y ha ido, no solo ha seguido siendo valiente en cuanto a buscar soluciones, sino que además están protestando más y más por lo que son, pues, mermas a las libertades más básicas, desde la libertad de intercambiar hasta la libertad de expresarte. En algunos países, por ejemplo, vemos la diferencia muy clara. Hay países donde el Estado ha sacado decretos a través de los cuales podían tener los datos de comunicaciones de sus ciudadanos, algo tipo Snowden, ¿no? Y otros países que lo que han hecho es poner en marcha sistemas encriptados por los que podías saber si habías estado cerca de alguien
con el virus, pero no podía saber quién había estado cerca de quién. Eso muestra el talante de cada gobierno. Yo, perdón por haberme caído, lo siento y perdón a los que nos están viendo. Pero enlazo en lo que estaba diciendo Gabriel y yo, fíjate, en esto, en cambio, Gabriel, no estoy tan de acuerdo como en otras cosas con lo que estabas tú diciendo. Yo creo que la respuesta de la sociedad, a ver, la sociedad, como diría Margaret Thatcher, la sociedad no existe. Hay individuos y hay familias y ya está, ¿no? Y además la sociedad, son muchas sociedades y muchas gentes, pero también digo una cosa, y lo digo también desde la observación o la participación en la política, y además incluso por mis propios errores que esté cometiendo, pero por lo que veo alrededor. Algunos de esos errores del Estado o de los gobiernos que hemos visto se toman inducidos por un incentivo muy potente para el político y para el burócrata, que es el de algo tengo que hacer. Eso de algo tenemos que hacer, ¿sí?, es de las cosas más peligrosas que hay en política. Yo lo he visto mucho, y vamos, no voy a decir nombres, pero alguien relativamente cercano a mí me dice, es que tenemos que poner en marcha un plan económico de 100, 200, 400, 500, 1.000 millones de euros. Entonces yo le digo, pero ¿de cuánto? ¿De 200, de 400, de 500 o de 1.000 millones de euros, ¿no? ¿Por qué? Porque hay como una especie de presión mucho más mediática, mucho más de los medios que de los propios individuos y de las propias personas, pero al final los medios están trasladando también un cierto clima social o generando un clima social que induce al político a pensar que o empiezo a gastar dinero o empiezo a hacer cosas, aunque no sepa muy bien lo que estoy haciendo, aunque no sepa muy bien si estoy gastando bien el dinero, no me estoy ganando el día a día, ¿no? O no me estoy ganando mi trabajo. Y a mí eso, o sea, echo de menos más sentido crítico por parte de la gente cuando ves que la Unión Europea lanza un programa son 400.000 millones de euros. Yo echo en falta gente que diga, ¿para hacer qué? No me diga cuánto dinero se va a gastar, sino dígame en qué y para qué, ¿no? Y cómo va a medir los resultados y de dónde lo va a sacar también, ¿no? Y luego también hay cosas que a mí me han, bueno, ha habido algunas muy terribles, ¿no? Se vio en España, sobre todo en las primeras semanas del confinamiento, aquel mes de marzo terrible, negro, horrible. Todo el mundo metido en casa y la televisión retransmitiendo cómo había gente que desde los balcones vigilaba lo que hacían los demás. Porque he visto que aquel de allí sale a pasear a su perro 5 veces al día, y ese perro antes no paseaba 5 veces al día. Eso, también la propia sociedad, que efectivamente tiene mecanismos muchas veces de humor para responder a eso, en España se le ha bautizado la policía de balcón, ¿no? La policía de terraza, ¿no? El que está asomado, vigilando a los demás, pero eso que nos dice que hay un gusto por el autoritarismo latente. En muchas sociedades y en muchas personas, aun sin quererlo, aun sin saberlo, si son conscientes de ello, lo rechazarían. Pero mientras no son conscientes, tienen la sensación de alguien tiene que mandar y organizar, porque es que si no, nos vamos a morir todos, ¿no? Y eso a mí me parece que es de las cosas frente a las que tenemos que estar más vigilantes, y especialmente los liberales, ¿eh? Y especialmente los liberales que estamos digamos, en el espacio público, ya sea de opinión o de acción, ¿eh? Qué buen punto, sí. Creo que yo al menos me tiendo a fijar, Javier, en aquellas personas que a pesar de las restricciones dicen, no, salgamos adelante, hagamos la mascarilla o perdón, el ventilador o el respirador, busquemos la forma de hacerlo a pesar de todas las restricciones. Y creo que tienes razón, creo que tienes razón en que quizás sea una minoría. Lo que sí es verdad es que es una minoría
que ni con las medidas más draconianas que podía uno ver se ha achicado y que ha estado ahí. Hay las dos cosas. Y a pesar de los policías de balcón. A pesar de la policía de balcón, efectivamente. Exactamente. Sí, yo me estoy acordando de la idea, ¿no? De que hemos pasado, parece, del derecho divino de reyes al derecho divino de los parlamentos. Y que hay más. Y cuando se establece una norma, más que haber un debate de cuál debe de ser o si es correcta, todo aquel que la incumpla, ¿no? Ahí es donde entra ese parecido que es policía. O el derecho divino de los expertos, que También. también tienen, y la escuela de Public Choice también nos enseña cómo funcionan los incentivos, y para qué. Estupendo. Bueno, tengo que deciros que creo que cualquiera que nos esté viendo desde casa, pues tiene que estar un poco triste, no sé si la palabra es triste, entre alarmado. Quería preguntaros, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Quizá para terminar, esta es mi última pregunta y luego lo cedo al público. ¿Qué podemos hacer para que el crecimiento del Estado ante la pandemia no se vuelva permanente? Porque Gabriel, cuando nos habla al principio de la obra de Hicks y de cómo el Leviatán continúa creciendo con cada crisis y luego no decrece, pues parece que solo se va en un sentido, ¿no? Entonces, ante este panorama, ¿qué se puede hacer? Yo creo que además va a ser muy breve mi contestación porque la respuesta es, creo que hace falta una verdadera movilización, por un lado, creo que la gente, por un lado, una movilización de los intelectuales liberales, primero que nada, pero hace falta una movilización de personas que salgan a decir que esto nos va a llevar a una situación muy grave, más allá de la situación grave en la que ya estamos, si no revertimos gran parte de las intervenciones que se han llevado a cabo. Y creo que hay que abrir todos los foros posibles para hablar de esto, para hablarle a la gente de la calle, para hablarle a la gente de las fábricas, hablarle a la gente de las escuelas, a la gente de todos lados, lo que van a ser las repercusiones concretas, no las ideas macro, sino ¿cómo les va a repercutir a ellos si esto se mantiene en los próximos años? ¿Cómo la innovación va a ser cada vez más complicada en Europa? ¿Cómo en Europa o allá donde se establezcan, en Guatemala, en Centroamérica, allá donde hayan más restricciones, va a ser más difícil el crecimiento económico por el tema del gasto público, por el tema de que cada vez es más difícil innovar, por el lado de que el Estado ha crecido más y ese peso extra va a suponer que sea menos ágil el sector privado? Y eso hay que explicarlo al tiempo que se defiendan nuevas ideas de cómo permitir más innovación, cómo la vuelta atrás, digamos, la vuelta atrás a la situación que teníamos antes es deseable. A mí eso de la nueva normalidad me mata. Yo creo que eso no necesitamos ninguna nueva normalidad. Necesitamos la normalidad que teníamos, que era imperfecta, pero aún con todo era mucho mejor que la tan cacareada nueva normalidad. La nueva normalidad creo que es la excusa para mantener un estado excesivamente grande y regulaciones mucho más allá de lo razonable. Bueno, yo también muy, muy rápidamente, yo me acojo a unas palabras fantásticas de Johan Norberg, dichas ahora en medio de la pandemia y en medio del confinamiento y que está muy bien visto. Ha dicho, bueno, nos hemos pasado décadas oyendo a extremistas de ambos lados, pero sobre todo de la izquierda, hablando de que la globalización es un horror, que en fin, esto de que el libre comercio y la libre circulación es un espanto. Bueno, pues mira, con esto hemos visto una preview de cómo sería el mundo sin globalización, sin movimiento de personas, sin movimiento de bienes, sin movimiento de capitales en muchas ocasiones, sin turismo. Un país como en España había un movimiento muy fuerte contra el turismo. Bueno, pues ahora se ve cómo es España cuando faltan los 80 millones de turistas que vienen todos los años. Y lo que hemos visto, como dice Johan Norberg, es una película de horror. El tráiler de una película de horror. Con lo cual tenemos que, yo creo que esto lo tenemos que convertir en una palanca para hacer que más gente vea
o pueda percibir las ventajas eso del turismo, de la circulación de las personas, del libre comercio, de la dependencia, la sana y fantástica dependencia que todos tenemos de todos porque la elegimos voluntariamente y porque queremos, ¿no? Nos encanta que Amazon o Alibaba o quien quiera que sea nos traiga una cosa a casa porque es lo que nos necesitamos justo en ese momento. O sea que yo creo que me quedo con esa parte positiva y toda la guerra que hay que dar contra la regulación, que esa es un gran tema. Estupendo. Pues bueno, voy a dar ya salida a algunas de las preguntas que tenemos en YouTube, ya que hay una que me encanta, que os la voy a lanzar de inmediato, porque es un poco lo que va a venir ahora, parece, ¿no? Daniel Arzú, que si no me equivoco es alumna nuestra del EPRI, tenemos una Daniel Arzú nosotros, os pregunta, ¿creen que el Estado puede obligar al individuo a ponerse la vacuna, o al menos para viajar? Buenísima pregunta. Pues Javier ha sido consejero de Sanidad, prefiero que piense. Bueno, pues yo creo que eso, cuando aparezcan las vacunas vamos a ver muchas cosas. Primero vamos a ver cómo se saltan los estados las normas que ellos mismos han impuesto de manera obligatoria para que se pueda usar una vacuna antes de que se hayan hecho todos los ensayos clínicos que normalmente se exigen a las medicinas, ¿no? Y va a ser muy divertido, muy interesante ver cómo sí que se puede avanzar más rápido en los ensayos clínicos de medicamentos, en este caso de una vacuna. Yo creo que va a haber una controversia enorme, por lo menos aquí en Europa, en sitios tan intervencionistas como España y en general casi toda Europa Occidental, sobre cuál tiene que ser el orden de prelación, quién tiene que ser el primero en recibir la vacuna y quién en cambio puede esperar un poco más, ¿no? Y yo creo que habrá un movimiento fuerte para hacerla obligatoria, efectivamente. Y sobre eso, que caigan sobre mí todos los rayos del Olimpo liberal, pero yo no tengo tan claro que no se pueda obligar. No lo tengo tan claro porque me parece que hay unos efectos a terceros. Si hubiera una manera en la cual quedara identificado quién me perjudica a mí, quién fue el que no vacunándose me contagió a mí me parecería bien, pero como no hay esa manera, pues no tengo tan claro que no tenga una justificación en este caso el carácter obligatorio de la vacuna, siempre cuando sobre eso hay grandes discusiones que vienen de muy atrás y algún texto interesante hemos leído, he leído yo porque me lo ha dado Gabriel, muy bueno, sobre la vacuna de la viruela, ¿no? En Filadelfia, ¿no? Y en Pensilvania. Pues yo ahí discrepo con Javier. Yo creo que no, estoy de acuerdo con todo lo primero que dijo. Creo que los estados se están saltando y se van a saltar mucho más aún las regulaciones que habían puesto. Y es muy interesante esto, porque todas estas regulaciones estaban puestas para que la empresa privada del sector privado lo cumpliera. Nunca han tenido ningún sentido. Y siempre ha habido protestas por parte de muchas organizaciones y por parte de mucha gente, ¿no? Que cómo es posible que se tarde 12 años en sacar adelante un medicamento. Y cómo es posible que cuando estamos en fase 3, desde que estamos en fase 3 hasta que sale el medicamento, pasan 7 años. Eso no tiene absolutamente ningún sentido. El único sentido, lo explica la Public Choice de nuevo, y es que los burócratas encargados de esto no sufren el costo, pero si pasa algo mal, por remota que sea la posibilidad, pues sí les afecta. Entonces, lo que tienden es a alargar y alargar y alargar el proceso. Estando de acuerdo con todo eso, y ahora vamos a ver cómo cuando le toca al Estado cumplir con esas normas, se las salta, afortunadamente se las salta. Pero esto es con lo que tiene que lidiar la empresa privada todo el tiempo, ¿no? Con respecto a lo de la vacunación obligatoria, que era la pregunta, yo no estoy de acuerdo con la vacunación obligatoria, creo que por muchos motivos. Por un lado, porque creo que hay personas a quienes le puede afectar negativamente la vacunación, entonces tiene que ser una cuestión de opción. Lo que sí es cierto es que uno puede negarse a, cualquiera debería poder negarse a trabajar con alguien que no se haya vacunado si yo pongo como condición el que la persona que trabaje conmigo deba vacunarse, ¿no?
Y yo lo que esperaría, lo que pensaría es que si viviésemos en este mundo donde voluntariamente la gente se vacuna y voluntariamente la gente exige a los demás estar vacunados, que la mayor parte de los círculos que uno está, pues el resto de la sociedad te exige una vacuna. Perfecto. Pues la verdad que no tenemos mucho tiempo, y aquí hay una pregunta también que me ha gustado mucho de Adriana Peralta, que dice: ¿cuál es el rol del ingenio humano para salir de la crisis? Yo creo que es lo único que nos va a sacar de la crisis, ¿no? Siempre y cuando no encuentre una regulación que se lo impida, que es bastante probable que la encuentre en todos los países y desde luego mucho más en Europa probablemente que en América, ¿no? Y en eso es bueno para América que no sea así, pero es muy malo para Europa y dentro de ella, en particular España, ¿no? Porque la regulación es la principal barrera para la innovación. Bueno, hay esa línea de permissionless innovation, ¿no? De que la innovación no tenga que pedir permiso, porque en este momento sí, o sea, la regulación, que haya una regulación que te dice cómo tienes que hacer las cosas, cómo tienes que, por ejemplo, no sé, instalar elevadores o cómo tienes que manipular alimentos, pues te impide a lo mejor hacerlo de una manera más eficiente, que nadie se le ha ocurrido, o que es la que se necesita justo en este momento, ¿no? Y bueno, hombre, eso es lo que, por ejemplo, estamos intentando hacer aquí en la Comunidad de Madrid, en la región de Madrid, en España, y más que programas keynesianos, pues estamos más bien tratando de quitar regulación. Y por ejemplo, pues hemos quitado un montón de licencias urbanísticas, de temas de inmobiliarios, para sustituirlos por una declaración responsable, porque hay muchas cosas que no tienes por qué pedir autorización, sino simplemente acomodarte a lo que ya dice la ley o el plan urbanístico, que ya bastante intervencionista es, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy impulsando aquí en Madrid una cosa que cuando la tenga terminada la quiero enseñar ahí en la UFM, pero yo creo que será dentro de poco que la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, le apetece también, que es, le vamos a llamar línea abierta contra la hiperregulación. Y es, bueno, abrir una línea para que cualquiera que considere que una regulación de un sector o de una actividad le está impidiendo llevar a cabo o ser más eficiente o le está causando un coste innecesario, bueno, lo pueda decir, y no necesariamente eso vaya a cambiar, pero por lo menos sí que tenga la administración la obligación de revisarlo y de explicar o de cambiar, ¿no? Bueno, ahí hay buenos ejemplos de red tape cutting, ¿no? Pues, por ejemplo, del Reino Unido, o de algunos estados del Canadá o de algunos estados de Australia, que yo creo que ahora todo eso es más necesario que nunca, porque si pretendemos que las empresas salgan del agujero o del hoyo en el que se han caído, o las hemos metido, las hemos hecho que cayeran, cargando con todo el peso y el fardo de la regulación que existía hasta este momento, va a ser terrible. Yo no puedo estar más de acuerdo con Javier. Creo que la clave, lo tenía aquí anotado para decirlo al final, la clave de la dieta es precisamente la innovación sin permisos. Creo que es una de las pocas cosas que nos puede unir a liberales con conservadores y con izquierdistas. Creo que la idea de permitir la innovación y quitar trabas a la innovación es algo en lo que puede haber una cierta unión y que puede permitir esa dieta. Y en vez de hablar de recortar o de reducir, obviamente los liberales vamos a estar felices con esa terminología, creo que si hablamos de quitar barreras a la innovación, podemos llegar a una alianza o un pacto para reducir el tamaño de la intervención, tanto en lo que se refiere al número de barreras que tiene que sortear el innovador y el empresario, como al volumen del gasto público, que está inevitablemente unido a todas esas barreras, a todos esos muros. Yo creo que es el camino a seguir lo que ha indicado Javier. Creo que tenemos que trabajar
en esa línea y tenemos que al mismo tiempo mostrar cómo el crecimiento estatal en cada una de las crisis lo que llevó, y esto Matt Ridley en su último libro How Innovation Works tiene unos capítulos sensacionales de cómo se piensa que fue gracias, por ejemplo, al gasto público en las crisis que se llegó a ciertas invenciones, y él muestra, no, todo lo contrario, la invención ya estaba, posiblemente se hubiese expandido mucho más rápidamente, pero por culpa de tanto gasto público tuvo una diseminación mucho más lenta, además centrándose en un prototipo concreto en vez de haber dado paso al prueba y error típico del mercado. Creo que ese es el camino a seguir y es lo que nos va a poder permitir poner a dieta al Estado. Muy bien, pues por mi parte nada más. Vamos a intentar ser un poco puntuales. En nombre del Centro Henry Hazlitt le damos las gracias al público por acompañarnos, por supuesto, y a los conferencistas, Javier y Gabriel, muchísimas gracias. Ha sido un placer teneros aquí. Gracias, Willy. Gracias al CHH. Muchas gracias. Ha sido un placer, como siempre. Hasta pronto. Adiós, buenas noches. Adiós, adiós Javier. Adiós. Hoy, el mundo busca cursos en línea. Hoy, el mundo sigue las tendencias del mercado. Hoy, el mundo necesita emprendedores. Hoy más que nunca, el conocimiento se dispersó y la Universidad Francisco Marroquín no cerró. Se multiplicó en diversos hogares.